Una noche muy agradable en el sur de Florida, con cielos mayormente despejados, temperatura en el rango bajo de los 70, muy buena también para salir a festejar, ya que muchos han empezado su fin de semana temprano. Ahora démosle un vistazo a las temperaturas en el Caribe. Tenemos que Santo Domingo reporta 68, 78 hacia San Juan, 72 en Camagüey y 73 en Puerto Plata. Las temperaturas actuales aquí en el sur de Florida también se encuentran en el rango bajo de los 70, un poco más cálido hacia Pompano Beach y también West Palm, con temperatura en el rango medio de los 70, y fresco hacia Kendall y también en Homestead, con temperatura de 68. Vientos mayormente del este, una humedad de 84%, así que un tanto elevada esta noche, y con vientos del este nuevamente podríamos ver algunos aguaceros aislados mayormente en la madrugada y en horas matutinas, pero se espera que su día sábado sea otro día espectacular. Temperaturas aquí en el sureste de la nación, vemos 49 grados hacia Montgomery, 41 en Memphis, pero aquí el frente ha dejado temperaturas frías, especialmente hacia regiones de Texas y también Kansas, donde el día de hoy han visto nieve. Ellos ahí sí han visto grandes cantidades de nieve, pero en la zona norte, como Nueva Inglaterra, no ha visto casi nada, así que allí no va a ser una Navidad blanca. Pero tenemos una banda frontal que se va a aproximar lentamente a nuestra región, pero la lluvia también se ha ido disipando, así que lo único que vamos a ver va a ser un incremento de nubes. Veremos cómo para esta noche, nubosidad parcial, también podríamos ver neblina hacia el interior para mañana, cielos mayormente soleados con aguaceros aislados en horas matutinas, como ya indiqué, nada realmente que vaya a afectar sus planes al aire libre, así que salga y disfrute. Pronóstico marítimo en detalle, vientos mayormente del este-noreste de hasta 14 nudos, el oleaje de 2 pies, la bahía Biscayne estará moderadamente picada. Para este sábado será un día agradable con una mañana de 70, en la tarde 81, y el pronóstico extendido se ve de esta manera para su día de Navidad. Aguaceros aislados nuevamente, nada que vaya a arruinar sus planes. La lluvia realmente llega el martes, con temperaturas ya descendiendo para el miércoles y para el jueves. Eso es todo por mi parte.